A toda nuestra gente de MVM, bienvenidos sean todos ustedes a un tema especial en un momento especial con Edward Ventura y un servidor Cayetano Castillo. Pero antes de tratar el tema, vamos a poner este espacio, como siempre, en manos de Dios Todopoderoso y Eterno para que nos dé sabiduría e inteligencia para tratar este tema, repito, tan especial. Saludos, Edward. Saludos, Castillo. Amén, amén y bendiciones. Castillo, tú sabes que en la semana pasada, los Dodgers de Los Ángeles estuvieron en el Fan Fest. Eso es el festival de los fanáticos, que es como se llama en español. Y Castillo, ahí en el momento que llegó Tani, llegó como una estrella de Hollywood. Eso en nuestras redes sociales está. Y ya Otani está trabajando, de hecho, ya está integrado el equipo. Fíjate por qué es que este tipo, Castillo, recuerden que los campos de entrenamiento inician este viernes. Pero desde ya, tú recordarás, Castillo, que a principio de enero estamos viendo ya en el estadio de los Dodgers a Otani, para que ustedes vean que no es casualidad que este tipo tenga tanta capacidad y que el tipo es un trabajador y una disciplina extraordinaria que tiene. Pero el punto aquí es que ya Dave Roberts, que es el manager, muy amigo de Castillo, dijo en cuál posición es que va a batear Shohei Otani, posición que no me extraña. Dice... que dicho sea de paso, Castillo, no sé si tuviste la foto que subí en el grupo de donde muestra ahí a Otani la cirugía que se hizo en el codo derecho y demás. Aquí el punto es que Dave Robert dice que Mookie Betts, que jugará, Castillo, ahora en adelante jugará en la segunda base, Freddie Freeman y Shohei Otani son los primeros tres bateadores del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en ese mismo orden que le hice mención, Castillo. Bueno, Eduardo Ventura, nada es coincidencia. Lo de Otani es una excepción en la regla, pero vaya, el talento combinado con lo que usted ha dicho, disciplina, el talento y disciplina son dos cosas que van de la mano. Recuerden que para ciertos peloteros, los entrenamientos comienzan primero para uno y después para otro, pero en el caso de Otani, vaya, señores, hace tiempo que está ya preparándose Eduardo Ventura, y el hecho de verlo a él como entre los primeros, no obstante la condición de bateador y de lanzador, pero que ahora recuerden que no va a ser lanzador, sino bateador, es una excepción, Eduardo, en la regla. Y eso, por eso ese muchacho es lo que es. Nadie con ese talento y con esa millonada, usted lo podría ver desde el primer día, si no esperaría, pero él lo está haciendo porque él es Otani. Pero además eso, Eduardo, esa line-up que usted acaba de mencionar, yo había dicho antes que él estaba entre los tres primeros, pero yo pensé que le iban a poner a batear de segundo. Pero como quiera, anyway, como dice la gente. No, pero es que Freddie Freeman, un segundo bate natural. Genial. Mookie Betts, ni hablar, señores. Otani de tercero, ¿usted sabe qué quiere decir Eduardo Ventura? Que para los lanzadores contrarios es un dolor de cabeza, porque usted tener a Mookie Betts, que es un pelotero excepcional, y mire el ajuste que está haciendo ahora de bajar de right field a segunda base, tremendo, a ver si ha jugado shortstop. Es un atleta completo. Es lo que quiero significar. En basarse en Mookie Betts, tiene que traerlo o Freddie Freeman o Otani. Así es que vaya para los Dodgers. Yo le he dicho a ustedes que los Dodgers nomás tienen uno solo, que no es bueno, que es el manager. Pero ese equipo gana solo. Así es que enhorabuena para los Dodgers, que Otani esté como esté, pero se descuidó Eduardo Ventura con aquello. No es que yo digo que tenga complejo, pero caramba, esa foto debió cuidarse. No, es que no le conviene ni a él ni al equipo. Perfectamente. Entonces no creo que... Pero amén. Él es Otani, todo le luce, pero eso no le quedó bien. Así es que, señores, recuerden que estamos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche para el este de Estados Unidos, de 8 a 9 para República Dominicana y este lado del mundo. Y además les recordamos que deben suscribirse a nuestros canales, darle like a la producción. Señores, trabajamos para ustedes. Hay un canal secundario que se llama Mi Gente 2 con Eduardo Ventura. Ahí está en pantalla. Vayan y visítenlo para que aprendan un poco más de lo que es la cultura de la Gran Unión de Estados Unidos. Eduardo Ventura, despida, por favor. No, darle la gracia a la gente y recordarle, lunes a viernes, 7 de la noche, estamos en vivo, tiempo del este. Si usted está en el Caribe, 8 de la noche. Que Dios les bendiga, mi gente de MVPN. Gracias.